¿Qué rollo, amigos? Lo prometido es deuda. Aquí venimos a la carnita asada en el río de Tabalá. Venimos en camino, ya mero llegamos. Vean nomás qué bonita vista tenemos hacia allá. Y aquí venimos llegando al río ya, plebones. Aquí nos están esperando ya toda la plebada. Y aquí estamos en el río ya, viejones. Llegamos por fin. Aquí estamos toda la bola. Somos un bolón de plebes, miren. Un bolón de plebes. Aquí está mi compa echándole fregazo al carbón. Nomás que el asador está muy chapito. ¿Apenas ha sido, viejón? Sí, está. Antes de empezar a hacer la carnita, vamos a hacer una botanita. Vamos a hacer unos chiles rellenos de queso envueltos en tocino. Por mientras, aquí le seguimos dando los chiles que rellenamos y que los estamos envolviendo en tocinito. Estos van a quedar bien placosos, va a ser una buena botanita. ¿Lo metemos más? ¿Hay que meterlo ahorita? ¿Se dejará? Vamos a agarrar entre dos. Un perro amarillo. Mira qué bonito está el perro ese. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿A poco vamos a poner los otros primero? Vamos por la orilla. Vamos por la orilla, hermano. Para decorar. Vamos empezando con unos tuetanitos. A la orilla. Mira. Ahí va la racherita. Ahí nomás. Esa es pura racherita. ¿El huesito? Los huesos van a ser para los más perros, plebe. ¿Qué busca el perro? No me vuelve a sacar, no me vuelve a sacar. ¿Y los políticos? El hueso. Ah, el hueso es para los políticos. Fer, ¿te vas a bañar en el río, güey? Sí, vamos a meter, güey. ¿Ya viste qué bonito tienes? ¡Vete los mandiles! ¿Qué bonita chico vista tienes para allá, para atrás? Los jefes, para los jefes. Está bien a gusto. ¿Cómo la ves, compa Oscar? ¿Se va a bañar? Aquí no vamos a poner mandiles porque vamos a hacer como que trabajamos. Ahí levanta esa carnita, pa. Levanta esa, pa. Esta. Ay, no más. Con ganas. Ahí viene mi pariente, quién sabe que no va a regañar o qué. Ahí va a salir la primera tanda de carnita asada ya. Ahí va. ¿Quién te confundía con un famoso? ¿A qué famoso te parece? Allá, a John Wick. Pingüin youtuber. Pingüin youtuber, verga. Así, güey. No me acuerdo de ese pingüino. Yo desde que tengo su razón también lo conozco por pingüino. ¿Qué? A la mamá. Ay, Dios. No, es que me hace que es porque tenía forma de pingüino de morrillo. Sí, güey. ¿Vegetariano?
¿Está dieta, pariente? Aquí, gratinando los tuetanitos, miren nomás. Miren. Ah, ya sé. La estrella del día, miren, ahí nomás. Hijo, a los chiles. Toma acá, Diego, tranquilo. Hay que ponerlo de una vez. ¡A la madre! Este mataron un dinosaurio, los plebes. Este brontosaurio. Ahí se me da la cuenta. Está bien, es un pastorito. Más que bien. Cervecita, ¿qué? La verga. ¿Cómo dice, viejón? Una cervecita, ¿qué? Okay. Échela. Te estaba comiendo salchicha, güey. Ah, que no, güero. Que no te encargué la salchicha, loco. Dígame cómo hacer desde el gato. Me veo cara de chef. Ah, está arriba, está bien, tu amigo. Vamos a voltear. ¿Lo has tirado? ¿Cómo estás? Desde que llegamos se subió y ya no viniste. ¿Vamos a grabar eso o qué? Se iba a aventar arriba, luego se bajó por otra parte abajo. A ver, vamos para allá. Y ahorita ya no me bajaste. De hecho, sí, déjalo un rato así, güey, para que se dore por las orillas también. Sí, préstame madre, ya me estoy quemando, a ver. Sí, es que estás pelada. Oye, güey, les encargo las salchichas, un paro. Voy a grabar, chuera, ya. Sí, mon. Bueno, viejones, aquí vamos a ver si nos tiramos un chapuzón al río en lo que termina de estar la carne. Vamos a ver qué onda que encontramos por allá. Ya están los plebes, allá anda el compa chuera queriéndose tirar. Aquí hay que buscar una piedrita para tirarnos al río. A ver qué encontramos. ¿Qué perro está por aquí, plebe? Qué bonito andar entre estos paisajes. ¿De dónde no se tiró el chuel? Vente, aquí en el Armando. ¡Ey, cállate, chuel! ¡Era el chuel! Haz una panorama, que aquí perra. Allá está la carnita asada, miren. Sí, casi ni se alcanza a ver. Miren, compas, ahí viene el compa Chuen. Casi me ahogo, güey. Con razón empezaste a patalear. Ahí, güey. Ahí enfrente, ándale, adelantito. Ahí está hondo. Tiró el compa Armando. Súper, aquí tú, mira. No, se va a ahogar, loco. ¿Quién? Este vato. Se ahoga el Chuen. Ahorita entrando a rescatarlo. Ahí, mira. Por ahí, así. Para la verga. Si ya me aventé, bro, casi me ahogo, no me preguntaste, verga. Por ahí, así, en esquiñado. Ah, la verga. Hey, Chuer, vente, güey, por el canal. ¡Ay, Chuer! Hasta yo me aventé ahí, dos horas después. Es que no toque el piso ahorita. Ahorita te voy a tirar abajo. No me va a tocar, pues si vienes en vergüenza arriba o abajo. Ey, cállate, pues. Te tiró, pero soltó el aire, pues. Entonces agarró aire y se llevó un chingazo de agua y andaba jugándose a la verga ahí. ¿Cómo, verga? Ey, cállate, loco. No, cállate lo primero. Puro para adelante. ¡Ay! Yeah.
horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Dos mil años más tarde. ¿Tegua? ¡Qué culón eres, loco! Mission complete. ¡Ay, la vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! Me quiero tirar yo, güey. ¿Qué sentiste? Un poco de miedo. Así que me he tirado, güey. ¿Y qué sientes? Pero se tiene que continuar con tu brazo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tutanito? ¿Tutanito? ¿Deje para usted ahí un poquito? No, ya tengo uno mío, yo ya. ¿Ya lo grabaste? A ver qué tal esto. Tengo que probar el tuétano. Agarra, güey, agarra. Pruébalo. ¿Te agarras uno? Yo pensaba que no lo había agarrado, por eso te lo puse ahí. Bien, bueno. Mira, un quesito. Gracias, ¿no? Miren, viejo, vamos a ver qué tal quedaron los chiles. Como que me da un colado. ¿Cómo quedó? Del 1 al 10, ¿cómo quedó? Un 30. Un 30. Ay, chicos. Ahí nomás miren, hasta palomitas vamos a comer ahora. Aunque esto parece rara, Oscar. Ya sé, güey. Mira. Tienen forma, vamos a comer unas palomitas ahorita. Y ya después de una buena bañada en el río, ahora al comer quesadillas. ¿De dónde votaron, pues, amigo? Ya, racholita. Ya está, ya pusieron a cocer las palomas. Se miran bien raras. Parecen sapos, güey. Parecen sapos. Yo estaba a comer uno con barbie. Tienen así como los pollos, pero mini. Más chiquito. Para que lo mire más de cerca, mira. Miren, ahí están los brasiles. Es como un pollo, pero chiquito. Y se parece a un sapo. Bueno, amigos, ya pasó el tiempo de reposo del Tomahawk. Ahora lo vamos a pasar a cortar, así como lo está haciendo aquí mi amigo. Te lo está cortando. Y ahorita les voy a enseñar cómo queda ya al final. Quedó un término 3/4. Esto ahora voy yo, para que lo pruebe. Okay. Probar, güey. ¿Cómo machín? Machín. A ver, vamos a darle. Buena, machín, güey. Suavecita la carne. ¿Has hecho el probar? ¿Qué? ¿Qué es esto, madre? Un tomo bajo. Está bien buena esta madre, güey, machín. Machín. Nunca la había probado, güey. A ver, voy para allá. Se la rifan, mi compa. Esto de cocción, tomo bajo. Se puede ver. Hay que probarlo. A ver. Métele corte ahí. ¿Le metemos cortecito? Sí, man. A ver. Ya te di a ti, chuer. Toma, jo. ¿Cómo quedó, compadre? No, hombre, viejo. A mí me da risa la palabra toma, jo. Está bien buena esta madre. Nomás echaste puro sal y pimienta y ajo, ¿eh? Es todo lo que le eché. Toma, jo. Cuando quieras hacer una carnita asada, contraten al viejón que está aquí atrás de la cámara. ¡Ande madre, compa! Mira. Vamos a ver cómo quedó el huesito. El culo ni lo tiene la... ¿Cómo la ves? Te la voy a platicar la deportiva. Hombre, compa. Le pegaba, decía, mal, espérate, le pegaba las palomas, güey, decía, hombre, güey, son los diablos. A ver cómo chueve. Ah, chueve. Esa paloma pobrecita cayó de pura lástima.
digo dónde le pegó el balazo, güey. Es pura calidad, ya como. Fíjate que no tengo nada. ¿Qué está bueno, Chuer? Machín, güey. ¿Qué trae ese güey? ¿Qué pasó? El Chuer. ¿Qué hizo el Chuer? Aplastó la bolsa de la salsa y me la tiró todo. No se ve, güey, no mames. ¿Qué hiciste, Chuer? No se ve. Guacho, güey, ¿cómo me llenó de salsa, güey? Me está ardiendo la cara ya. Güey, váyate al río, güey. El pretexto que faltaba, güey. Amigos, pues aquí venimos ya de regreso a Culiacán. Espero que el video les haya gustado. La verdad no sé cómo vaya a quedar. Me estresé un poco haciendo este video porque llegamos bien tarde. Me quise bañar, quise asar la carne, quise comer y está bien difícil organizarse. Y más cuando tienes tiempo contra el reloj y cuando son muchas gentes las que hay y las que tienes que atender. Entonces, si el video sale, pues espero que les guste y que sea a su agrado. Y pues a ver si llegamos a Culiacán, vean cómo venimos de gasolina. ¿Ustedes qué creen? Así ando siempre con el puro olor, pues. Y pues nos despedimos del video. Comenta si viste por ahí a un personaje famoso de YouTube. No te voy a decir quién es. Si lo viste, solo comenta su nombre y yo te voy a decir si sí es o no es. Nos despedimos. Gracias por ver el video. Esperen un video nuevo la próxima semana. Gracias. Gracias.